Hola y bienvenidos fans de Levi Games, soy Levi y estamos aquí en The Banner Saga, continuando donde lo dejamos. Tenemos muy poca comida y mucha gente herida, así que no voy a descansar. No voy a descansar, nos vamos a ir ya y a ver si encontramos comida pronto o algún lugar donde comprarla porque me cago en la leche. Tenemos... Vale, ahí está, exactamente. La hemos herido, pero es que me he acordado de esto. No la hemos matado, ¿verdad? Edwin la hirió de alguna manera. Ya podría Edwin utilizar sus poderes verdaderos en vez de la mierda que hace a veces. Varios humanos y unos pocos bar salen del antiguo bosque para reincorporarse. Casi todos parecen aturdidos, moviéndose más por inercia que con algún propósito, no muy distintos a ti y a esa gente que había en la caravana. Y verte eché a un lado. Toma. Míranos, Rook. No hay mucho que ver. Tal vez eso es lo que quieres decir. Yo no pude hacer nada para ayudar, maldita sea. Nunca has visto a los bar así. Estamos tan desperdigados como unas cucarachas. No sé si los que faltan están muertos o simplemente se han perdido. No te puedo decir si perseguíamos a la serpiente o intentábamos huir de ella. Y la manera en que Edwin le lanzó rayos... Nunca había visto nada parecido. Exacto, porque en combate no lo hace. Y eso que he vivido muchísimo tiempo, maldita sea. Debe haber ido 100 veces a esa cosa antes de poder detenerla. Y luego le rajé al costado para salvarla. Joder. Fue algo muy valiente. Valiente, estúpida. Estoy seguro de que todo el mundo tiene una opinión distinta. Ninguna importa realmente por qué ocurrió. Seguimos adelante como siempre. Ambos miráis a Juno y a Edwin. No sé nada sobre hechiceros, pero me da la impresión de que no se trata de un sanador normal. Y una balca tragada por una serpiente y cortada por un rayo. Parecen dar esas historias de Aleo. ¿Cómo pudo sobrevivir a eso? No sé, como cualquiera de nosotros. Mira alrededor. Supongo que no todos logramos sobrevivir. El silencio que sigue se convierte en una presencia inevitable. ¿Qué ha pasado? No me he enterado que al salir del bosque habéis perdido a la mitad o así. Creo que hemos perdido gente. Cuando Juno se levanta del carro que la lleva, los miembros del clan recitan oraciones antiguas o esconden los sueños tras ellos. Recibe sus miradas asustadas con gracia, pero le hace señas a Edwin para que se aleje con ella de la caravana. Dan privacidad a los dos sanadores, pero más por miedo que por respeto. Y Bernia con su cabeza astada. No estoy seguro de hasta dónde nos lleva todo esto, pero estos miembros del clan, o lo que queda de ellos, no están bien. Joder, no. Ahora como afanamos los nubes, intentaré calmarlas. Mientras haces eso, dice el bebé, lo que puedo averiguar de esos sanadores. Encuentras a los líderes de algunas familias y haces todo lo que puedes por organizar esas cosas se calmarán. Cascadas, aldeas destrozadas, centauros y serpientes gigantes, dice un padre. No tienes ni idea de lo que se avecina. Otros gritan al unísono, pero les pide que se callen. Ninguno de nosotros lo sabe. Y esa es la verdad. Por eso vamos con tu estandarte. Los otros fijan la pérdida y la pelea en sus ojos y asienten. ¡Ole! Esa moral ahí a tope. Por favor, quiero comprar comida aquí. ¿What? Hemos llegado al límite. ¡Ojo! ¿Esto es un lago? There are signs of recent fighting all around Fiskevik. But it might provide a meeting ground for all. ¡No me termines el día! ¡Desgraciado! ¡No! Ha pasado días desde que Edwin salvó a Juno de la serpiente. Aunque los sanadores casi han vuelto a ser los que eran, los miembros del clan siguen manteniendo las distancias. No sé si tengo madera para esto. Hemos perdido a mucha gente. Nada puede prepararte para el ataque de una serpiente gigante al campamento. La verdad es que sí, o sea, tampoco... Pero esta gente depende de mí. Les di mi palabra que los llevaría a Arberrang. Entonces sigue adelante. Desde que dejaste Skogor has sabido que no sobreviviría todo el mundo, pero el resto de que pueden conseguirlo. Además, ¿qué otra cosa ibas a hacer? Tú mantente con vida y mientras eso no cambie, la gente te seguirá. Dices tú en vez de nosotros. ¿Intentas decirme algo? Gigante Escobar suspira. Juno y Edwin quieren que me una a ellos. ¿Qué? ¿Unirte a ellos dónde? No me han dicho la mayor parte de sus planes, pero dicen que me necesitan y que vamos a dejar la caravana. ¿Iros los tres? Los tres. ¿Has visto cómo estamos últimamente? Nuestra caravana está casi... ¡Me vas a quitar a mi guerrero de mayor nivel! Está casi tan maldita, a la maldita mitad. ¿Ya no os queréis ir vosotros tres también? Veo lo que queda. Un grupo de humanos igual que dependen de ti y de Hakon, no de mí. Pero yo jamás habría llegado tan lejos sin ti. Entonces mi trabajo ha terminado. Esto no es fácil, así que no lo hagas más difícil de lo necesario. Vais a ir a ver a Bodvarg. Antes de que puedas responder, llegan Juno y Edwin. Ella parece ausente, lo cual te pilla por sorpresa.
¿Te ha hablado Iber de nuestros planes? ¡Mira las ojeras! Lo que ha podido. ¿A qué viene todo esto? Ya no hacemos ningún bien en la caravana. Nuestra presencia no solo asusta a los miembros del clan, sino que también nos pone en peligro de verdad. Más allá de eso, el ataque de la serpiente ha dejado claro que tenemos que movernos con rapidez, algo que no podemos hacer yendo con todos vosotros. Pero esta caravana os necesita a los tres, os necesito para llevar a esta gente a Arberrang. Eso no es del todo cierto. Hemos estado trabajando en algo, en que uno descubrió en la piedra del dios Geryaudolvar. Así es, déjame tu mapa. Con la confusión le das tu mapa a Valka. Ella y Edwin lo cogen por las esquinas mientras marcan patrones con lanza y bastón. El mapa brilla levemente, hilos sueltos procedentes de la capa de ella y de la túnica de él se mueven por el material desgastado por los años. La imagen empieza a latir, parece estar viva. ¡Ay, ay, ay! O sea, sí que hay una oscuridad. Su puta. Bueno, se ha comido medio mundo ya. Putur sea. Tercer juego es meterse aquí dentro. Puede que los dioses estén muertos, pero aún quedan algunos de sus secretos. Ya te he hablado sobre la oscuridad que engulle la tierra. Ahora podrás verla con tus propios ojos en el mapa. El cielo pronto reflejará la verdad que se muestra aquí. Aunque la tierra se está desquebrajando y abriendo los abismos, tu senda hacia Arberrang está clara. La velocidad será vuestra aliada ahora. Sois tan pocos que podéis ir más rápido que cualquier otra cosa que os persiga. La velocidad será a valer mismo. ¿Esto es todo lo que necesito? Detecto en tu voz preocupación, dudas y miedo, pero eres más capaz de lo que crees. Estoy de acuerdo. Tengo más fe en vuestro éxito que en el nuestro. Se supone que eso ha de hacerme sentir mejor. ¿O a mí? Edwin nos muestra a ambos una débil sonrisa y se encoge de hombros. Lo que dice Edwin es cierto, pero debemos tener éxito. Todos nosotros. Para sobrevivir a lo que haya ataque en Arberrang deberás usar toda tu astucia y tu fuerza. E incluso entonces pereceréis si nosotros fracasamos. ¿Cómo sabréis si habéis tenido éxito? Lo sabrás porque seguiréis con vida. Debes llegar a la capital, debes mantenerte con vida. No importa qué ocurra, debéis aguantar tanto como sea posible. Aguantad hasta que la oscuridad sea destruida. A sus palabras le sigue un silencio. ¿Qué es exactamente? Yuro te mira, su preocupación sobre la oscuridad empieza a desvanecerse hasta que Win le toca el hombro. La oscuridad es un error, una parte de este mundo que nunca deberíais haber presenciado ni tú, ni nosotros, ni nadie que esté vivo hoy en día. ¿Por qué está aquí, entonces? Porque yo... ¡Ya basta, Edwin! ¡Hostia! ¡Qué has liado, mentecato! La Valka te mira y por un momento la expresión dura de su mirada se viene abajo. Estamos intentando hacer lo que debemos hacer. Notas que su lanza se mueve lentamente antes de que su mente empiece a pensar en otras cosas. ¿Qué puedo esperar de Arberrang? Ojalá pudiera garantizar que seguridad, pero muchos se refugiarán en Arberrang. Los clanes lucharán con el poder como siempre han hecho, incluso antes de la amenaza de la destrucción. Recuerda que has acabado con un Sundur. Tu reputación será de gran ayuda. Eso no me tranquiliza, la verdad. Tan solo usa lo que has aprendido en este viaje para mantener a los demás con vida. Debería preparar un clan para ir hacia la costa y después al oeste, hacia Arberrang. Si fueras cualquier otra persona me quedaría para ayudar, pero no hay nadie vivo mejor preparado para ocuparse de esas gentes. Miras al gigante Escobal que te acompañó durante tanto tiempo. Entonces, ¿hasta que nos volvamos a ver? Depende de a dónde vayamos. Puede que me guste estar más allí que a vuestro lado. Ambos sonreís. Oh, y Rook, haznos a todos un favor. ¡Límpiate bien, demonios! Estás a punto de ver a tu rey. Miras tus ropas y tus manos, empiezas a reírte y admites que tienes razón. Cuídate, Rook. Y tú también, Edwin. Iber y Edwin encuentran un pequeño bote de pesca. El bar tira de la barca hacia la marea que retrocede. Y mientras que otrora fueran claras las aguas de la bahía del Fisca se vuelven verdes y fétidas. Lamento mucho los infortunios que plagan tu vida.
Aunque probablemente signifique poca cosa viniendo de mí, has hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí. Seguid avanzando como podáis hacia la capital. Con suerte, mi pequeño poder se enfrentará a la oscuridad y la derrotará antes de que ella os alcance. Espero que vuestros esfuerzos no sean en vano. Entonces espero que tengáis suerte vosotros también. Cuidad de Iber. La Valka te sonríe ligeramente antes de seguir a los otros dos. Tú vuelves a la caravana. Todo el mundo en pie. Vamos a acelerar el paso hacia Arverran. Oh, fuck. No es mar, ¿no? Esto es un lago. Mira que no es nada y se ve precioso. Capítulo 13. Los grilletes reventarán. ¿13? ¿Solo? En mi cabeza... ¡Madre mía! El mapa ha cambiado ya para siempre. En mi cabeza... ¡Ah, mira! Se ha comido Borsgard. Estamos llegando ya, pero... ¿Tú estás yendo también a Arverran? Lejos del campamento de los leñadores, donde encontraste un lugar de descanso de los cuervos, Folga te mira a ti, se une a ti mientras miras y observas el bosque. No me digas que estás bien cuando no lo estás. Todavía sigues teniendo esos condenados sueños. Refunfuña, sintiendo que sientes menos ganas de hablar que nunca, aunque sabes que la dama protectora no dejará correr. No paro de ver derecho de distintas formas. Comemos juntos y luego desaparecen. Una vez les estuve enseñando a luchar. Una vez les estuve luchando a luchar y me mostraron respeto. No soy yo, pero lo parece. Folga te mira escuchando con atención. Cuando sueño me siento viejo, antiguo y fuerte, pero luego los tres desaparecen y me siento... ¿Qué? Triste, como un vacío. ¿Soledad? Bueno, resulta que sé todo sobre sentirse sola a pesar de estar acompañada. El pequeño te ríe y se invita a cogerse de hombros. Joder, ¿cómo quiere que la revientes? Simplemente... Tienen pene, los... ya lo he preguntado esto. Simplemente considero este año que sientas afinidad con los derechos. ¿Has intentado hablar con el encantador Petrio que recogimos? Lo único que conseguiríamos sería involucrar a la maltejida Valka. Zephyr participará de una forma u otra. Si el mapa es correcto, pronto llegaremos al Vado Viejo y estaremos en la Torre Valka de Manahar. Allí tendrá mucho que decir y además... ¿Quién sabe más algo de esa oscuridad que está a punto de tragarnos? Juno, quien quiera saber, mencionó algo sobre una oscuridad que se cernía sobre nosotros. Ella también dijo que los Dredge huirían de aquella oscuridad, pero no los veo. Levantas la mano a sentir que algo está fuera de lugar. Folka y tú examinéis los árboles. ¡Ahí! Señalas una arquera que dispara una flecha y la esquivas, emitiendo un ruido de guerra. ¡Jolín! Esto siempre empieza a hostias. ¡Eh! Somos dos solo. ¿Puedo? ¡Dadnos vuestra comida y vuestras armas! ¿Estás intentando robarnos a nosotros? No vivirán para aprender de su error. Que son peleles, ¿no? Jolín, qué manía tenéis que darle a ella, ¿eh? Este ya era nivel 10, creo. Sois un poco unos necios, también te digo, pero bueno. Ay, tendría que haber gastado un punto. Mierda, no he caído. Ay, que se me muere, ¿eh? Espera. Que teníamos el poder este.
¡Corre, corre! Casi me lo matan, pero... por simple desgaste. ¡Ole! Uno de tus atacantes trata de gritar de contener un tajo que atraviesa su estómago. Gime mientras te aproximas. ¿Quién te ha enviado? No, no, nos escapamos. Partieron hacia Arberran. Nos dejaron engaular como prisioneros. Sin comida, estábamos hambrientos. Terminas rápidamente con su vida antes de volver al campamento con Folka. ¿Qué le dejaría ahí destripándose? A ver. Por orden. La Valka... La Valka Zephyr está hablando tranquilamente con Folka cuando te acercas. No está prohibido. Solo es poco frecuente que un Valka tenga hijos. Así que Nichols, como un hijo, no era mi hijo consanguíneo. Bueno, esto es verdad. Menuda madre, mataron tu cachorro para salvar a tu propio pellejo. La mirada que fumiga la cara de Zephyr casi te hace echar mano de Clau y Fang. Debería hacerte pagar por ese comentario tan estúpido y cruel. Ándate con ojo, Valka. No, ándate tú con ojo, Varl. Incluso la fuerza de las montañas puede derribarse con el viento y tú no eres ninguna montaña. Me encantaría apostar sobre quién de vosotros ganaría, pero estoy más interesada en lo que le ocurrió a Nichols. La Valka te aguanta la mirada hasta que resoplas y te rindes. Hice lo único que podía hacer. Aquello que nunca queremos hacer. Los ojos de la Valka se llenan de lágrimas. Forcé un salto en el patrón, algo que no significaría mucho para ti. Basta decir que los sanadores normalmente remiendan las malas puntas a solo manpuntadas a los errores del tejido de nuestro mundo. Lo cubren todo de largos y robustos hilos hasta que quede firme y el patrón esté completo. Hice justo lo contrario. La mira es impasible. Por saltar, Nichols expone un hilo y utiliza ese poder para poner fin al ataque sin ocular. Y eso le costó a Nichols su vida. Sí, pero es un sacrificio para el que todos los sanadores están preparados, si fuese necesario. ¿Cómo sé que no tratarás de matarme cuando lleguemos a Manahar? Porque no puedo. Es una lección que se enseña a los sanadores a tomar de forma consciente. El silencio se extiende por varios momentos. Un chico valiente, entonces. Los cuervos le recordarán en un cántico de guerra. Estoy seguro de que habría encantado. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? ¿Alguna idea por qué Gaular podía haber abandonado a sus prisioneros? No he estado en contacto con el consejo desde que partieron de Vindal, pero eso no puede ser bueno. Si los pesos decían la verdad acerca de la marcha de todo el mundo hacia Arberran, el Leymen y Olf tienen un grave problema que resolver. Me pregunto si Rook y los demás saben en qué se están metiendo. No nos incumben. De acuerdo, tendremos que llevar este carro a Manahar pronto y ya no estamos lejos. A ver, ¿qué quieres tú? Gunulf rojo. Te encuentras al bar junto a un barril vacío, contemplando la oscuridad. Si hubiese más hidromiel para él, estaría borracho. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hacha sangrienta? Quiero decir, en serio, ¿qué plan está tramando esa cabecita tuya? Que nos paguen, como siempre. Sí, ¿y luego qué? Mira el cielo. Esto no es un cuento de brujas sobre la caída de las estrellas, se trata del final del viaje. Tal vez, pero ninguno de nosotros sabe qué quiere decir. Da igual lo que venga a continuación, quiero que nos enfrentemos a ello con dinero de sobra. Bah, supongo que es en lo que se resume la vida. Cientos de batallas y de años acumulando dinero hasta el día en que te mueres. Estás a punto de dejarte cuando Sibon habla otra vez, esta vez más tranquilo. ¿Has disfrutado de algo con algo de esto? No sé. Joder, lo matamos, ¿no? Eso es lo que pensaba. Al igual que hacemos las mismas cosas a diario porque no sabemos hacerlo de otra manera. Vivimos tanto tiempo que es difícil recordar cuándo dejamos de disfrutar las cosas que hacemos. Sus palabras te hacen cierta incomodidad. Guárdate esas ideas hasta que terminemos el trabajo. ¿Queda claro? Sí, bueno, asiente en silencio y vuelve a contemplar la oscuridad que se cierne en el cielo. Vale, comida, yo creo que vamos bien. 62 de reputación. Yo también está bastante bien. Nada de esto, al final las cosas no me las compro porque ¿para qué? Compramos un par de comidas más, de días de comida más. Un par, un día más. Vámonos.
Estos leñadores no fueron ningunos flojos peleando contra los prisioneros, dice Spalto, siendo. He visto hombres más débiles en Gordon. Además, creo que este grupo tiene muy claro que quedarse aquí es una mala idea. ¿Quieres que los reclute? Sí. Siempre ha sido así, dice el viajero. Comen como peteros trolls, pero no pueden encontrar comida suficiente como para salvar sus vidas. Las reservas acabarían rápidamente. Reclútalos. Tengo sospecha que te gustan más los humanos que ningún otro bal, dice Spar, riéndose hasta que empieza a toser e intentar recuperar el aire. Los días no coinciden, imagino, ¿no? No me he dado cuenta. Muchos cuervos hablan de un gran agujero en el suelo. Ahí están las marcas a su alrededor, dice uno. Algunas parecen recientes y otras parecen que llevan ahí tanto como las montañas. Spar alza la vista. ¿Tiene algún lado liso este agujero, profundo como un bar? Le pregunta. Los hombres asienten y Spar gruñe. ¿Qué es ese agujero? No tenemos ni idea, dice el explorador. Ningún árbol alrededor, solo un profundo agujero en el suelo de 4 euros de longitud. ¡Madre de Dios! Más o menos. Se me puso carne gallina solo con mirarlo. Venga, vamos. Quiero ver el agujero, tío. Tan pronto que la palabra sale de tu boca, ves como Folka te mira. ¿Estás intentando hacerte gracioso, cuervo y muermo? La ignoras y te diriges al agujero. Es tal como se describía, grande, profundo, lleno de garabatos, de roca circundante e inquietante. Jaja. Adentro, que te vas. El hombre aúlla mientras cae por el agujero, combinando un satisfactorio golpe sordo, escupe tierra e injurias, comienza a mirar a su alrededor. No hay nada aquí abajo, solo fango, roca y... Se detiene y se agacha, todo el mundo se inclina, tratando de ver qué está sacando del suelo. ¡Y más fango! Gritan, dando unos puñados a los otros. Espermillos, otro grupo de hombres cae en el foso. Los cuervos empiezan a reírse, buscan una pelea y por un momento el mundo parece un nuevo indomio de familiar. ¡Ole esa moral! ¡Ue! ¡Comida! Que tenemos 300 miembros del clan, ¿eh? Que somos más. Somos más. Nuestra caravana es más grande que la otra. Que la del otro. Que la de Rook. Un gran grupo de miembros del clan de Vinda la ha parado entre jadeos y susurros. ¿Qué pasa ahora? Preguntas entrando en su círculo y encontrándote una pareja que sostiene con fuerza a un bebé envuelto. Es un mal augurio, una maldición, dice un anciano. El niño ha sido reemplazado. ¡Cambiadlo! Cambiado. Nunca he visto nada parecido. Puede que no tengas ni idea de esto, Barl. Pero ellos sí, señalas a la pareja y el resto asiente. Pues algunas mujeres aferrándose a sus hijos. Puede que haya sido la oscuridad. Puede que tengan secretos oscuros. Esto es difícil de aceptar, pero si el niño no muere, todos sufrimos terriblemente. Se llama el niño. El padre dudante se ve español. Su experiencia con niños humanos es mínima, pero este parece un bebé ordinario. Mira qué cabeza, diga uno. Baja la mirada para ver. ¿Plumas? Sobre las orejas de pequeños fajos de plumas, blancas y pálidas, como las que recuerdas haber visto en el cuello y bajo las alas de los Eddings. O bajar la moral. No te voy a matar a un chico, yo qué sé. La madre rompe con el llanto y te da las gracias. Pequeño Hawk, remascuya, así la madre del padre siente. Así es como lo llamo yo, dice. Puede que los dioses no sean. Te alejas de que te pueda terminar. Esa moral ahí a ti, para tope. Tiene un niño con plumas en las orejas. Ojo, cuidado, eh. ¿Qué vamos a saltar? ¡Oh! ¿Eso es una piedra del dios? I always respected Big Ladder the Builder, but if he made those caves we went through, well, I'd have killed him myself. ¿Pero cómo eres tan guapo, Wolberg? Abrázame con tu pecho. Envuélveme en tu capa. Arróllame con tus músculos y dime que todo va a salir mal y que vas a matarme con tus hachas. Vosotros, ingenuos, id con cuidado andando entre esos túmulos, dice Spar cortante. Muchos peregrinos necios se han perdido la vida en la ladera de este acantilado helado. Tampoco tratéis de encajar ninguna de las piedras, pues haréis que se caiga toda esta maldita estructura sobre nosotros. Él mira a Oli, quien rápidamente retira sus manos de una piedra. Las piedras de la piedra divina de Bigler. Ensambladas sin untar ningún mortero, representan la maestría única del dios. En vida viajó por la tierra, asestando los cavernosos cimientos del mundo y levantando las montañas. Creo que toda ambientación pecamos. Todos que creamos una ambientación pecamos mucho de crear un dios que construyó todo. Un señor herrero, un constructor que fue por el mundo. Porque yo en el principio de la vida también tengo a Domu, que es el titán constructor que lo forjó todo a puñetazos. En vida bajo por la tierra has estado cavernosos cimientos del mundo y levantando las montañas. Él siempre fue tratado por los otros dioses con cauteloso respeto, pues aquel sabe cómo juntar algo, sabe también cómo desarmarlo.
Unas risitas llaman su atención y ves a unos niños recolectando las piedras de otros túmulos para poder construirse uno nuevo. Oh, se ha hecho súper buen, tío. La piedra escogida es más grande que cualquiera de las que estoy usando, pero están asombrados con tu contribución. Los niños encuentran la manera que se mantenga encima del resto de piedras, riendo y correteando una vez han terminado. Una sensación incómoda te recorre y registras los cuervos y los miembros del clan del carro de Belogue en busca de cualquier peligro. Bloodex, o sea, hacha sangrienta, dice Spar en un tono modo despojado de cualquier sorna. Mis ojos son demasiado viejos como para creerme lo que estoy viendo ahí abajo, si esto me da y gruñes. En los lejanos campos inferiores hay una masa de dredge, demasiado grande como para cuantificarla. Rompen contra las colonias oleadas y aunque su movimiento no parece una masa atacante. Llevan un estandarte, dice Folk a tu lado, pero no consigue identificarlo. Especias su comentario y dices una orden. ¡Moveos! ¿Llevan un estandarte los dredge? Es que son una raza más, es que no son... No son monstruos de rocas. Son seres vivos. Yo pensé que eran golem, siempre los pintaban como golem, pero no, son tíos con armadura. Oh, jolín. ¿En serio es la mejor forma de bajar? Los dedos están saliendo de las colinas como hormigas. Ole, comida. Los guerreros por parte delantera del grupo empiezan a cortar la densa maleza. Vamos a estar aquí todo el día, como el resto de vosotros. No coja su hacha y empiece a cortar, gruñe uno de ellos antes de hacer la mueca de dolor por su mano. ¡Lo que oís! ¡Todo el mundo coja un hacha! Amenazas y golpeas a todo aquel que no está cortando el denso follaje. El aire se llena enseguida con el espesor de las ramas y hojas. Todo el mundo está cubierto de maleza. Todos menos Oli, que se mantiene distante lanzando hachazos hasta las ramas sin ningún resultado. ¡Ah! El grito de agonía Folka es tan inusual que llama tu atención. Los dos empiezan a soltar quejas y oídos también. ¡Vamos! Antes de que puedas parar de gritar un dolor ardiente y punzante de recorrer los brazos, los ojos y la nariz. Creo que la planta es venenosa, dice Oli antes de dar otro trago. Rebuscan sus olvidos y saca unas hojas húmedas y marrones. Toma, son son un antídoto. Harán que el veneno se vaya. El dolor de recorrer nuevo, no tengas ganas de vomitar. Vamos. Te metes las hojas en la boca y traes rápidamente. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? Preguntas. No, no lo sé, porque tú solo las frotaste contra tu piel. Le das hojas a los todos demás. Con un poquillo es suficiente, es decir, pronto el dolor cesa, pero la cámara necesita descansar. ¿Esto es un pueblo? La compañía llega a un pequeño pueblo en el cual la gente continúa trabajando duramente con la ocasional mirada del cielo hacia la inminente oscuridad. Folka ve a un hombre cortar leña como ya aprendió a hacerlo hace una eternidad. Esta gente no sabe qué se avecina. Lo descifrarán más pronto que tarde, dices, girándote hacia el resto de la caravana. Tomaremos lo que nos haga falta de este lugar y descansaremos si es necesario. Los próximos días serán los más difíciles para algunos de vosotros. Los últimos. Folka te echa una mirada y tú bufas. Oh, dear. Mientras le enseñas a un hombre cómo revisar las ruedas del carro riendas de los suyos, oyes a alguien decir, oh, hola de nuevo. Te vuelves rápidamente y le ves a él, a Ditch, silencioso como siempre, pero a una distancia prudente al alcance de tu hacha. ¿Qué es lo que quieres? Preguntas. Bueno, el caso es que estaba explorando el lugar, ya sabes, dice Ditch, y subí a la colina para observar a los dredge. Ese estandarte que vimos es de Aintanford. Aintanford. En tu cara se dibuja una mueca mientras el hombre de la ciudad inunda tu mente con imágenes. Un puente inmenso, cientos de bal, Iber en tu camino, tu rabia concentrada solo en él. Aintanford fue saqueado, dice Cumur. Aintanford fue saqueado, dice Cumur, el viejo jefe de guerra. Más te vale que lo que dices haber visto es tan innegable como el aroma de las heces inhumano. Dice asiente rápidamente. Entonces voy tras ellos, dice Cumur. No es una propuesta. Ojo, ¿eh? Fuera coincide contigo que debéis volver para vigilar a otros cuervos. Adiós. Pues un bal menos. Esto está muy bien, pasa de nivel. Vale. ¿Descansamos? Para subir la moral. Vámonos. Un grupo de exploradores llega a la ciudad mientras te preparas para partir. Están más cerca de lo que pensábamos, grita uno. Es como si los dos no necesitaran dormir. El terror de la voz del hombre cemilla a los miembros del clan y los guerreros. En dos pasos te acercas a él, tumbándole con una mano. Te vuelves frente a la caravana. Los hombres tratan de hacerse los valientes por sus familias mientras los unos uros van nerviosos. La velocidad de la suerte con tus únicas bazas. Si quieres agrandarte los dredge y llegar a manar. No nos pararemos por nada, gritas, ni para descansar. Eso se conoce como la marcha de la muerte. ¿Pero qué pasa si nos atacan? Pregunta la Valka. La herida necesitará tiempo para curarse. Dices que no con la cabeza. Nos van a atacar, dices. Los heridos morirán, no llegarán a manar. Así de fácil. Pero sus palabras te hacen pensar en la caravana.
¿No es lo mismo? La caravana responde a orden sin rechistar. Incluso puedes ver a algunos sonriéndote como si hubieras hecho algo bueno por poneros en movimiento, estúpidos humanos. Joder, solo sois 6 barles, ¿eh? Tampoco te vengas arriba. Tendría que haber comprado más comida. No vamos a descansar. Del norte de una colonia aparecen 3 armados. Déjanos a mí unos pocos encargados de esto. Dices para antes de toser violentamente. Seguí adelante, sabemos dónde encontraros. Todos sabemos el peligro y lo afrontamos, así que no te pongas a terminar conmigo. Haz lo que puedas. Spar sonríe antes de marchar con una docena de hombres. La caravana renueva su marcha indemne. ¿Se va a morir? Es que me da bastante igual el viejo ese. O sea, es amigo, pero no lo utilizan ni una sola vez. Hay demasiados. Volver, grita Folka. Está demasiado lejos. Debemos parar a descansar. Está doblada. La espalda te arde cuando tratas de coger aire. Tampoco es que los demás estén mejor. Una vibración inquietante inunda el ambiente. Viene entre las filas. El encantador Pedro, grita Folka. ¡Hacedlo callar! Puede que esté intentando ayudar. ¿Qué demonios te pasa, grita Folka? Montas en cólera antes de su pregunta. Los cuervos están mirando. Parpadeas y ahora aparecen cuervos. Ahora Dredge, ahora cuervos de nuevo. El zumbido continúa. Deténlo, lo haré yo, y la dama protectora. Va a traer a todos los demás. Ah, encantador Petro. Arando las telas del pecho de encantador Petro con una mano, levantas el carro y lo derribas de nuevo. Su cabeza golpea dura madera. El ruido cesa de inmediato. Joder, va a ser una liada esto, ¿verdad? ¡Pero bueno! Muy feo. A ver. All right. ¿Qué hace esto? Nada. No valer de verga. Eso es lo que hace. Tendría que haber comprado cosas. Este tío se llama Gundmundur. Maestro invasor. Ah, este es el de escudo. ¡Opa ya! Venga, Volberg. Enseñaréis cómo funciona esto. Cago en la madre que me... ¿Por qué son tantos? Mantén a raya esos condenados de hasta que la caravana esté a salvo. Joder, son un putísimo huevo, ¿eh? ¡Ja! Me renta seguir haciendo esto porque los rompo a todos. Pum, pum, pum. ¡Loco! Joder. ¡Madre de amor hermoso! ¿Te parece normal esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tremendo! ¡No, hombre, no! ¿En serio? 2 golpes me ha durado Volberg. Pero, o sea, loco. O sea, es que, madre mía. ¿Que tendría que haber tirado todos los balas ahí o qué? No llego hasta ahí.
Pobre Volberg. Pero bueno. Es que estos son una burrada. ¡Madre mía, la Valka! 22 de vida, es que, macho. ¿What? ¿Qué has hecho? No me gusta. ¡Ah! Ahora devuelven uno. ¿Qué ha explotado? ¡Ah! Devuelven. ¡Madre mía, chaval! Pues no ser unos malditos brutos. Es que tela, loco. No, hombre, no, no me la mates. Ay, no, esto está nada de vida. Ojo, mira las hachas. Mira que se viene. Toma, toma, toma. Pero bueno, cómo eres tan bueno. Cómo eres tan bueno, increíble. Se lo ha cargado de un atacazo. Bueno, tenemos a Volberg herido. Ven por culo. Tenemos que protegerle más con ella. Madre mía, Oli. Manera de ser un ganador. ¿10 solo? Pero si tenía reputación a tope. No por perder gente, supongo. El encantador Petro cae al suelo, despojado de sus fuerzas para mantenerse en pie. Zephyr te impide acercarte a él. Estaba llamando a vosotros para abandonar este lugar, dice. No le hicieron caso, así que hizo lo que pudo para ayudarnos. Le ha hecho costado. Ahora está débil como un niño. Gruñe se hace una señal a todos para que sigan moviéndose. Con la ayuda de un poco, Zephyr deja al encantador Petro en una carreta. La caravana está exhausta, pero por el momento sigue adelante. Más adelante, Dres sale entrepando en una grieta. Voy a hacer que se arrepientan de haber salido de ese agujero, masculla Oli. Después se eructa con fuerza mientras echa su braja de galiza favorita. Joder. Joder. Es perderle, ¿no? Vamos todos, tío. 10 luchadores. Ah, ha muerto gente solo por... espera, vamos a ascender a este pavo. Que si mejora su habilidad y puede hacer... Podemos hacer... Que pueda gastar hasta 3. Vamos para allá. A ver qué tal sale. Van a ser un montón también. O sea, a ver, son menos, ¿vale? O sea, son menos de los grandes. Porque estos tienen 18 de vida. 18 es bastante menos. A ver, enfrente a 12, 13, pues a lo mejor son tochos todavía, pero... La Valka tendría que ir la última, porque si no, sus runas no valen de nada.
Au. De hecho, voy a proteger. Fíjate. ¿Escuazo qué hace? No. Te puedo hacer el golpe fatal, ¿no? ¡Ay, Dios! Me cargo a este y esto. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Esto? No solo fuerza más una armadura para los derechos. Espero que no lo cojan ellos. Ah, menos mal. Ay, pero yo tampoco puedo. Espera, puedo hacer esto, ¿no? Ah, ya está. Jolín, luego pensaba que esto era un ataque. Mal gastada, Volberg. Madre Dios, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Tú tenías el girocóptero, ¿verdad? Dos enemigos, sentido de las agujas. Ahí volver. ¡Jojo! Dos enemigos, sentido de las agujas. Bien hecho, Gunur de palo. Venga, que vienen las hachitas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah. ¿Regeneramos a alguien? A él. Le curamos casi todo. La espalda nos dan. Uy, esto es peligroso. Ay, no, pensaba que podía hacer el escudazo. No me preocupa excesivamente. Joder, los girocópteros como están, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Venga, achitas.
Pillaje, solo queda uno. No he perdido a nadie. Qué guay. A tu casa. No le quiero dar a nadie, pero le voy a dar a alguien, ¿verdad? Ah, no, aquí no, no hace falta. Aquí solo es solo al Dredge. Y ahora ya está, se lo carga. A tu casa. Sin perder a nadie. ¿Ves cómo no tenías que ir solo? No confías. Ay. A ver, esto era más fácil, ¿no? Eran más debiluchos. Joder, son 9. Eran más debiluchos, no eran. No eran tan tochos. Los cuervos se lo están pasando bien a pesar de estar cansados. Por aquí, dices, mantener la cabeza agacha. De repente nieve y roca se precipitan con ella abajo bajo tus ojos. Eso no es una coincidencia. Dices, y al verte besados de aproximándose. ¡Jolín! Claro, es que está hecho para que mandaras aquí al otro. Entonces sí que hay que seguir luchando. Bueno, pues no, vamos a tope. No me fío de la balca, pero yo qué sé. ¡Ay, no! ¡Es que soy idiota! Tiene que reordenarles. Aquí sí que va a haber tochazo, ¿verdad? Bueno, no creas. Tenemos que retirar rocas que hay detrás. Ah, aquí hay rocas. No sé yo, ¿eh? No sé yo. ¿Le tiran las rocas ahora? Sí, pero yo voy a ir repartiendo mandando. Casco de bichos. ¡Ah! Se hizo invisible. O sea, es cosa de retirar el hielo. Ya, pero mientras tanto quería tener gente. No, ahí. Bloqueando, pero si hay que romper el hielo, lo rompemos. Jolín con los invisibles, tú. Voy. Vamos a utilizar los girociclos. Tú llamas si te dé la gana, chico, yo que sé. ¡Jolín, chaval! ¿Puedo repetir la...? ¿Cuándo ha sido esto? ¿278? Si no. Ha sido antes de este combate. Al final del otro. Lo digo porque sí que voy a ponerme con todos a pegar rocas y a ver si aguantamos. Que sea una pelea de resistencia. Vale, así mira, además si puedo poner aquí a Zephyr. Venga, pelea de resistencia, ¿eh? Todos a romper rocas. Tú aquí en medio y tú a proteger. Son muchas rocas, ¿eh? No me gustan estos, tío. No sé dónde están. O sea, no los veo. ¡Ah! Ahí estás. Desgraciado.
No puedo tocar porque es invisible. Pero no son Dredge, ¿verdad? Merodeador Vil. Si os aumenta el daño de fuerza, armadura, vale. Poco interesante. Cavada, hostias. Además se ven poco, ¿no? O sea, no sabes bien cuando la roca está destruida, ¿no? Lo puedes ver porque tiene vida. Y solo queda una. Le voy a dar a mi amigo, ya verás. Joder, perdón. Me ha puesto lo mismo a mí también. Tendría que haberle pegado un escudazo a lo mejor. ¡Oh! ¡No, hombre, no! Bueno, al menos se absorbe ahora. Queda poco, ¿eh? ¿Ya está? Ya no queda, ¿no? ¿Hay que matarlos ahora o qué? Ah, no, queda un... Queda un... Tres rocas. Venga, venga, aguantamos. La balca se muere, pero... Venga, venga, aguantamos, aguantamos. ¿Qué les ha dado? Más 800 de fuerza. Ya está, ya no queda. ¡Que ya no queda! ¡No, hombre, no! Pero que... Ah, vale, ya está. ¡Jolín! Pero en un último golpe. Bueno. Combate mal salido, pero bueno. Dos de reputación solo. Bueno, no mata a nadie, pero bueno. Es que eran muy tochos. Habría que haber matado a los resonadores estos. Vea que llegamos al pueblo. Casi se divisa ya el viejo vado de la distancia, pero en explanada de por medio. Curiosamente parece que los dedos han decaído. Algunos cuervos empiezan a pararse tropezando con sus propios pies de puro cansancio. Venga, hombre, un día más queda. Dos días, como sumo. Dos días y guardamos la partida, chicos. Toma. Gods, of all places to make a final stand, I bring us to the old fort. A human bridge that should have crumbled 100 years ago. Ajá. ¿Por qué llevan tridentes, mis hombres? Son los señores del mar.
¡Muro de escudos! Dices, o crees decir. La fatiga dificulta cada uno de tus pensamientos. Un gran grupo de humanos se acerca a los edificios del vado viejo, pero nadie entra en formación. Un hombre pequeño y robusto lidera su marcha. Joder, pequeño y robusto. ¡Mercenarios, eh! No parece que valgáis ni un mísero cuarto. Echáis de manos a, tus hachas, pero un lancero te hacen ver que no es buena idea. Tranquilo, lo último que necesitamos es derramar sangre ajena por propia antes de que esta muralla negra los Dredge tengan su oportunidad, ¿eh? Dredge, la palabra resuena en tu cabeza. No, no sabes lo que están haciendo. El hombre hace una mueca y folca, incluso levanta su cabeza suficiente como para mirarte de reojo. Bueno, se nos ha encargado de mantener esta vía abierta para los que han hecho marcha hacia Arberrang, dice el hombre. Por lo que sabemos que vamos a matar tantos de ellos como podamos. Te vienen a la mente amenazas y órdenes, pero ninguna alcanza tu boca. Tras tanto marchar, combatir y aguantar sin sueño, el agotamiento se alcanza y caes de rodillas. Tratas de resistirte, pero tu cabeza se desploma sobre la nieve. Oh, fuck. ¿Visiones? Te sientes observado, te pones en pie rápidamente y tratas de echar mano a Clau y Fang, pero no están ahí, ruges de ira. El hombre bajito y junto a entrada un paso atrás. Tranquilo, Volver, me está tratando de hacerte daño. Te levantas, tu cabeza palpita. ¿Dónde están los cuervos? Preguntas. Te desperté el primero, dice. Pero los demás tienen que levantarse también. Te habría dejado descansar tanto como querías, pero no os quedas tiempo. Se irá una mesa a tu lado y ves tus hachas intactas. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Preguntas. Hador es mi nombre, pero no eso importa unas horas. Dice el hombre, venimos de Akur, somos la retaguardia del ejército de los que no esquiva desafiar al rey en Aberrang. Con hachas en la mano preguntas, ¿y qué quieres de mí? Bueno, yo no soy ningún jefe de guerra, dice Hader, solo soy un hombre hostigador como todos los demás y orgulloso de mí mismo por no haber huido, simple y llanamente. Sabes luchar, así que dinos qué hacer y lo haremos. Tenemos muchos guerreros que necesitan apoyo, dice Hader. También podríamos construir algunas murallas de estacas con partes de edificios, depende de ti, pero no tienes demasiado tiempo y nadie espera un milagro. Independientemente de cómo esto salga, me alegro que nos hayamos topado contigo. ¡Ole! Sale el intérprete, te refresca, miras alrededor y te sorprende ver unos rezagos cruzando el puente. El anciano vagabundo, te estás solo y enfadado. ¿Qué te ocurre, anciano? Te fulmina con la mirada. Esos mal tejidos Dredge, hemos luchado contra ellos unas cuantas veces, pero al final nos doblegaron. Mataron a todos menos a mí. Lancé mi espada al suelo y puse la cabeza bajo la nieve. Tos y escupe. Entonces toma una espada, le dices. Prepárate para preparar tu ofensa. Agarras un puñado de nieve y lo aprietas en un puño hasta que un guerrero de agua cae al suelo. Un reguero. Un tributo silencioso de los cuervos que no sobrevivieron. Una retahíla de palabras sucias en tonos graves llama tu atención. Un puñado de balas están cruzando el puente. Entre ellos una protectora está en condiciones terribles. Este es el bastardo del que te hablaba, te dice el viejo jefe de guerra Odrobal. Te señala. Hemos perdido una docena de guerreros ahí fuera, imbécil. Recuérdalo en tu próxima batalla. Los gigantes a tu alrededor parecen demasiado cansados como para inmutarse. Toma, Val. ¿Eres el líder de estos patéticos humanos? Te pregunta el protector. Estos humanos son los cuervos, dices. Y yo soy Bello. Es decir, es igual, soy Volberg. ¿Quién eres y por qué parece que tuviera digerido un mal un oso polar? Lo de Laval te mira fijamente, entre las heridas de su cara se dibuja lo que parece ser una sonrisa. Fasold, es comandante de lo que era Intanford, dice. Puede que reconozcas al que está a mi lado, mira a Salvar, que apenas tiene cuernos o barba. ¿Kvig? Preguntas. ¿Pero qué demonios? ¿Kvig es el Vag más joven, el último que se hizo? Somos todo lo que queda de aquellos que huyeron de Gromheim y se pusieron a Bellower en Intanford, dice Fasol. Kvig, ve a traernos unas malditas bebidas y algo de carne. Volver y yo tenemos que hablar. Hostia, el último Val que se hizo. Ah, pero yo quería dejar de jugar ya. Ya los cuernos, qué guapos. Todos rotos. Siempre pensé que los cuervos eran un mito. No tiene sentido que un Val siempre esté rodeado de tantos humanos. Necesito guerreros. Y últimamente hay muchos más humanos entre los que elegir. El rostro de Fasol abandona por primera vez su característico ceño fruncido, mostrando una mirada distante. Si sigo vivo es solo por suerte. Ni el mayor dominio de las armas ni el deseo de matar podrían haberme salvado de aquello. Intanford fue una masacre. Fasol se calla. ¿Cómo se atraviesan los campos de Dredge? ¿Esto que tenemos detrás? Muy fácil, maldita sea. Eso no son guerreros Dredge. Puede que vayan armados, pero son casi todos, son familias. Si los dejáis tranquilos, la mayoría no os molestará. ¿Desde cuándo nos han dejado solos los Dredge? Como pegues tu trasero al suelo demasiado tiempo te matarán, aunque solo te digo lo que he visto, demonios. La mayoría de esos malnacidos pétreos parecen huir asustados. La mayoría. Aunque parece que un número de ellos está cazando algo o alguien. Y mataron a muchos de nosotros. Hace unos días había un par de docenas más de nosotros. Rezamos para que los dioses nos ayudasen, pero creo que no conseguimos nada. Fasol se calla.
¿Qué te hace pensar que me interesa algo así? Sostiene tu mirada durante un momento antes de echarse la mano de forma inesperada, emitiendo una risa cruel. La verdad es que podría matar a 100 de esa escoria al día y no sentirme satisfecho. Hay más Dredge que ratas y después de Grof gemientan por nosotros, los Val, hemos terminado. Fasol se calla. La batalla de Boskar también fue una carnicería. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Llamaron a los cuervos para que la gente no organizase revueltas. Fue inútil intentar que la gente se fuese. Luego el Bramador apareció un ejército. Un humano acabó con él. ¿Un humano? ¿El inmortal Bramador está muerto? Su pregunta te pone nervioso, aunque no estás seguro de por qué. Espera, ¿qué humano? Una chica, la hija de un cazador llamado Rook, disparó al Sundur con una especie de flecha valka. El valka me exactitud está huyendo. ¿Rook sigue vivo? Lo último que supe es que se dirigía con el cuerpo de... con su grupo a Arberrang. ¿Por qué? ¿Por qué he venido hasta aquí con un mal tejido mensaje para su mal? ¡Ay, perdón! Para su padre con nuestro antiguo rey. Los ojos de Fasol, aventurero de su primera bajada, parecen muertos. Pronto me iré a Arberrang. Tienes más preguntas, pero decides dejar al Val con sus melancólicas reflexiones. All right, pues... vamos a dejar aquí. Voluntarios. Próximamente veremos más. ¡Hala! Un saludito, porque esto es, como siempre, 12:54. Perfecto. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.